Permiso. Adelante, señorita Estela. Siéntese. No es que esté mal, Estela. Pero hay algunas imperfecciones. Algunas frases, como si fuera demasiado literal la traducción. Quizás si le prestara mayor atención a algunos giros. Puedo corregir lo que usted sugiera. Pensé que estábamos un poco atrasados con el trabajo. Estamos atrasados. No sucederá más. Traduzco la mayor cantidad de horas posibles. Y además la radio. No la distrae mucho, Estela. La necesito para vivir. Está bien. Lleve la primera parte y déjeme la segunda. Pero además quiero que vaya a ver un hombre y lo consulte sobre algunos párrafos que he señalado. Uh-huh. Es un traductor formidable. Se llama Borges. Sí, Borges. Véalo de mi parte. Le va a indicar algunas pautas. Lo llama y lo va a ver. Aquí tiene su teléfono. Llámelo. Al padre de ustedes le gustaba tomar sopa en invierno. Mañana tenés que ir a la radio. Y vos, Patricio. Yo me arreglo, mamá. Dos trabajos y apenas me alcanza para los gastos. La gente está metida cada una en sus cosas. Ustedes se tienen que arreglar solos. Porque yo apenas si puedo con mi salud. A tu hermano le va a costar conseguir algo con ese carácter soñador que tiene. Tiene razón en soñar. Yo también lo haría, si pudiera. Si supieras quedarte quieta. Me quedo quieta. Ahora voy a encerrarme en el cuarto y me voy a pasar la noche traduciendo, pegado a una silla. Inmóvil no puedo estar. Borges, hay una señorita que lo espera. Viene de parte de la editorial. ¿Aló? Madre, disculpe, me la atiendo así porque he volcado el azúcar para el té. Sí, recuerdo perfectamente lo del cine. Recitaba John Keats. Recordaba aquello que decía que el poeta debe dar poesía así como el árbol da hojas. En cambio, yo no me gusta lo que escribo, madre. Discúlpeme. Desde luego. Adiós. Adiós. Escúcheme, Borges. ¿Hago pasar a la señorita? ¿Eh? ¿Señorita? ¿Qué señorita? Discúlpeme. La que viene por una consulta. Bueno, debe ser algo muy importante. No sé. Hágala pasar, por favor. Buah. Adelante. Me llamo Estela Canto. Canto. Siéntese, por favor. Canto. ¿Qué tiene apellido, Canto? Déjeme ver. Canto. Yo podría llamarme Canto, ¿no? Jorge Canto. Suena. Jorge Luis Canto. En fin, los nombres de las personas, no lo sé.
Y si no, fíjese. Aquí. En esta vieja revista, ¿cómo lo presenta? Jorge Luis Borges. Políglota. Avenida Quintana, 222, Buenos Aires. Ridículo, ¿verdad? ¿Cómo puede presentarse una persona como políglota en lugar de doctor o empleado o sirviente? Pero bueno, ya estoy presentado. Ya sabe quién soy. Lo molesto por una traducción, por las imperfecciones que hay. El señor Basualdo me pidió que lo viera. Ah, Basualdo cree todavía en una traducción. Yo creo que nada puede traducirse. Creo que apenas podemos transmitirnos ideas unos a otros. Pero bueno, déjeme leer lo que trajo. Espero que no sea el Ulises de Joyce. Es solamente un policial. Entonces sí. Me gustan las novelas policiales más que cualquier otra. Pero bueno, déjeme el libro. Discúlpeme. Sus dudas están marcadas, si me permite la expresión. Están subrayadas con lápiz, señor Borges. Pero por favor, no me diga más, señor. Soy un modesto empleado de biblioteca, pobre y casi un desconocido. Mis amigos me dicen Georgie. Así que el lunes vuelva y atrévase a llamarme Georgie. Estoy Lacan. Ahora la palabra del líder, el hombre a quien el 17 de octubre de 1945 el pueblo rescató para entregarlo definitivamente a las páginas de la historia y al bronce de la historia. A la providencia que nos ha dado estar hoy en este balcón con los camaradas de trabajo de lucha, con mi gran amigo, brazo derecho del excelentísimo señor gobernador de Buenos Aires. Tiempo suficiente, Estela. Le aconsejé consultar con un hombre que sabe. No entiendo que se demore una semana más. La editorial debe cumplir todos los plazos. Deme una semana más. Estará lista el lunes próximo. Usted tiene demasiadas cosas. La radio es muy absorbente y traducir no es fácil. Y el libro de cuentos que quiero escribir y mi casa. Ayudo todo lo que puedo. Además, me gusta escaparme al cine. A mi cuñado le dio un infarto por tanta actividad. A las mujeres no nos dan infartos. Deme hasta el lunes. Le traeré la traducción íntegra, terminada. Vaya, pero vuelve el lunes. Y que Borges le dé todos los consejos que le hagan falta. No quiero una sola imperfección en su trabajo, Estela. Permiso. Pase, pase. Si llegaba unos minutos más tarde, no me encontraba. Señorita Canto, me ocupé de su traducción con todo gusto. Siéntese, por favor. Traducir es una variación lícita. Es un borrador nuevo de la obra anterior, ¿no? Yo pienso mucho en el tema. Fíjese que he cometido el imperdonable error de traducir. Yo no sé por qué siempre se piensa mal de los traductores. Sin embargo, la literatura rusa es admirable, ¿eh?
Yo he leído y releído La Guerra y la Paz y me sigue pareciendo fascinante. Incluso he intentado el estudio del ruso hacia 1918, digamos, a fines de la Primera Guerra, cuando yo era socialista. ¿Le gustaría un té municipal? No, gracias. Yo sí. Yo sí tomaré uno, hace falta. Sin embargo, la literatura rusa la conocemos a través de las traducciones. Y muy pocos de nosotros conocen Rusia. ¿Verdad? San Petersburgo, Moscú. ¿Usted conoce Rusia? No, pero me gusta mucho el cine ruso. Einstein, Alejandro Nevsky, el acorazado Potemkin, la poesía de Mayakovsky y la música de Prokofiev, de Stravinsky. Pero hablo inglés. Aprendí inglés de chica y simpaticé con el ruso de grande. Yo lamento igualmente no conocer el ruso o el chino, pero estoy convencido que una novela como El sueño del aposento rojo, una vasta novela china, no menos modificada que la de los rusos, es tan admirable. Y la conozco a través de las traducciones. Es decir, que nosotros creamos las traducciones, señorita Canto. Nadie duda de que en el Antiguo Testamento o en los Evangelios hay admirable poesía, pero pocos de nosotros conocen el arameo o el griego. Pero los evangelios no tratan solamente de poesía, Borges. El evangelio trata sobre la revolución. Discúlpenme que llame a estas horas, pero mi hijo no ha vuelto a casa. Perdón, soy la señora Acevedo de Borges. ¿Y hace cuánto que ha salido? Porque a estas horas él siempre está en casa. O por lo menos me avisa. Sí, sí, pero con los tiempos que corren, por favor. Por favor, si llega a volver por allí, le dice que su madre lo está esperando con una taza de té ya helado y los nervios deshechos. Sí, muchas gracias, caballero. Adiós. Un café, por favor. Un café. Y para mí, un vaso de leche, por favor. Bien. Es la primera vez que encuentro una mujer que le gusta Bernard Shaw. Es extraño. Me gusta la rebeldía. Y además la practico. Sí, pero él era un escritor. Era un escritor totalmente opuesto a mí, ¿no? Él no era tímido. Él se atrevió a crear personajes heroicos, personajes que respiran, que dan una gran vida, que no están atormentados por sus miserias personales y buscan un destino más alto, ¿no? Yo creo en el hombre, sobre todo si está solo, porque uno nunca sabe si una persona va a pensar distinto lo que pensaba el minuto anterior. Hume decía una frase muy linda: cuando me busco, nunca estoy en casa. El café. Gracias. Muy mal. También dijo: no va en contra de la razón el preferir la destrucción del mundo entero a tener un rasguño en un dedo. David Hume. Un poco fuerte para mí. Aunque, si me disculpas un instante, permiso. Disculpe, perdón. Madre. Hijo. No puede ser que se demore así sin avisarme.
Ya son casi las 9 de la noche. ¿Cómo no me avisa? Discúlpeme, lo que pasa es que me retrasé. Estoy en un par de Avenida Mayo. Georgie, ¿a qué hora va a volver? Volveré pronto, le prometo, madre. Es un instante, nada más. Disculpe, no, estoy solo. Discúlpeme, adiós. Te pido mil disculpas, Estela. Que mi madre estaba preocupada. Ella me corrige, me pasa los textos en limpio, me sugiere cosas. Es una gran ayuda para mí, que soy un haragán. Y a veces estoy desvelado y pienso... ¿Quién soy? E incluso me pregunto, ¿qué soy? ¿Qué seré? ¿Qué estoy haciendo? Y el tiempo que transcurre... Y yo no acierto con nada. Y me digo... Todos mis esfuerzos por entender el tiempo serán inútiles. Y también que el placer no se halla en la respuesta ni en la solución, sino en el enigma. Estela. Yo querría decirte una cosa, con todo respeto. Y es que tenés la sonrisa de la Gioconda, ¿sí? Y los movimientos de un caballito de ajedrez. Con todo respeto. Ya estamos llegando a mi casa, Borges. Mañana tengo que despertarme temprano para ir a trabajar. Mi madre debe estar durmiendo. Estamos tan cerca del parque Lezama, ¿eh? No está tarde, al fin y al cabo. Hemos caminado muchísimo. Un poco más. Parque Lezama, ¿eh? Ese nombre es mágico. Sentémonos, Estela. En 1914 viajamos a Europa. La vista de mi padre había comenzado a fallar. Le recuerdo diciendo, ¿cómo podré firmar documentos legales el día que no pueda leer? Planificó nuestro viaje en 10 días exactos. No existían ni trámites ni pasaportes. La idea del viaje era que mi hermana y yo fuéramos a la escuela en Ginebra. Íbamos a vivir con mi abuela, que viajó con nosotros y murió allá mientras mis padres hacían un recorrido por Europa. Al mismo tiempo, mi padre podría ser atendido por un famoso jurista de Ginebra, pero él fue perdiendo la visión hasta quedar completamente ciego. Yo conocí Ginebra mucho mejor de lo que conozco Buenos Aires. Y si bien pasábamos algunas dificultades, yo nunca pasé hambre. Salvo el último año de la Primera Guerra Mundial. Recuerdo que lo único que deseábamos era un poco más de pan o un granito más de arroz. George. Extraño mucho a mi padre, Estela. Yo no fui un buen hijo. Pero aún así, no hay un solo día en que no tenga uno o dos momentos de felicidad perfecta, Estela. De verdad. En su cara,
sus negros ojazos reían contentos de dicha y amor. Recuerdo que mis brazos llorando me decía: seré para siempre tuya, mi vida y mi amor. Jugó con mis amores, de ingrata me mentía, dejándome lutado mi pobre corazón. Es patético, ¿verdad? Yo me sé totalmente indigno de la música, pero bueno, en fin, estando así, ¿no? Hemos caminado unos 7 kilómetros. Es cierto, Estela, yo soy un buen caminador. Pero que estoy solo, tirado en mi cuarto. Le ruego a la Virgen, me la hago olvidar. Era que pasa al lado de la mano de otro. En vez de matarla, me pongo a llorar. Es terrible, ¿verdad? Es patético, patético. Estamos llegando a mi casa, Georgie. Ah. Aquí nomás, señor. Gracias, Georgie. ¿Dónde estuvo, hijo? En ninguna parte, madre. Si quiere, puedo seguir yo con esa traducción. No, madre. Bueno, como quiera. Georgie, ahora usted se va a acostar, va a apagar la luz inmediatamente y se va a dormir. Sí, madre. Georgie. Sí. No vaya a cometer una tremenda equivocación. También te quiero. No, es la piedad, la lástima que te inspiro. ¿Cómo va a compartir mi amor? El amor de una pobre, un muchacho de tu clase, de tu posición social, un príncipe casi. Por Dios, Nora, príncipe yo. No, querida, pobre como tú, más pobre todavía y más solo. Pero entonces, ¿tu viaje, tu estadía aquí? Qué vanidosa eres. ¿Acaso imaginas que nadie en el mundo más que tú es capaz de resolver problemas de palabras cruzadas? Y aquí, amigos, concluye una vez más la radionovela de la tarde. Los esperamos mañana. Y ahora, las efemérides del día. Hoy no habrá efemérides. Diré un poema de Jorge Luis Borges, titulado Un patio. Con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. La gran franqueza de la luna llena ya no entusiasma su habitual firmamento. Patio, cielo encausado. El patio es la ventana por donde Dios mira las almas. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Lindo es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de un alero y de un aljibe. No se apure, hijo, y lea todas las manchas de ese tigre. No me había pasado esto antes, Estela. Yo fracasé en mi juventud. Y ahora estoy pensando en este cuento, que habla de una experiencia mística. ¿Quién puede distinguir
entre la oscuridad y el alma? Se preguntaba Yitz. Yo he sido un hombre cauteloso, pero a veces siento como un pánico. No lo sientas. Necesito estar cerca tuyo, Estela. Quiero escribir un cuento que hable de la muy aventurada hipótesis de que existe un instante. Un instante donde converge el pasado, o como decía Shakespeare, todos nuestros ayeres, el presente y el porvenir. Por eso, quiero que me cuentes todo de tu vida, que me cuentes cada detalle. Ahora no. ¿Te pasa algo? ¿Algo te da temor? No sé. Me gustaría contarte todo de mi vida, pero... creo que ni siquiera he sabido besarte. Sos tan diferente a mí, ¿no, Estela? ¿Qué importa que seamos diferentes? Podés volver a besarme. O pedirme que estemos juntos. Perdón, Estela. Con más suavidad, entra abriendo la boca. ¿Y qué no sé hacerle? Cuénteme su nuevo cuento, hijo. Es un lugar, madre, que contiene el universo completo. Una esfera tornasolada de 2 o 3 centímetros de diámetro, donde se suma todo el espacio cósmico, sin disminución del tamaño, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué va a empezar ese cuento ahora? Es un lugar que todos los otros, ¿no? ¿Hay algo que usted se está guardando, Georgie? No, madre. No podría. ¿Y cuándo va a empezar a escribirlo, hijo? Hoy. O mañana, no sé. ¿Y por qué mañana y no hoy? No sé, madre. Hoy o mañana, no sé. Empezará a acostarse temprano si quiere ser un buen escritor. A propósito, ¿por qué no está yendo a cenar a casa de Bioy Casares? No está, madre. Se han ido a Mar del Plata. Ah, ¿no lo invitaron? Sí, sí. No me gusta Mar del Plata. Me quiero quedar en Buenos Aires. ¿Y ahora a dónde va a ir, hijo? A mi trabajo. ¿A su trabajo? ¿Y nada más que a su trabajo? A mi trabajo y nada más que a mi trabajo, madre. Buen día. Busco a la señorita Estela acá. Sí, pase, Borges. Permiso. Sí, Estela no está. Salió temprano esta mañana. Yo soy Patricio Canto. Ah, Patricio. Qué bello nombre, Patricio. Tan irlandés. Patricio Canto. ¿Me suena bien? ¿Quiere pasar? Sí. ¿Su madre está? No. Ah, no quisiera molestar, ¿no? Pero me gustaría conocer al... los libros de Estela. Si fuera posible, ¿no? Ah, ¿quiere conocer su cuarto? Desde luego. Por aquí. Thank you.
En 2 minutos tenemos que salir al aire. Usted no va a salir al aire. Esta semana no va a salir al aire. Te dije, no sale más. ¿Por qué? Razones de programación. Su contrato nos permite darle un descanso. Cuando haya cambio, la volveremos a llamar. Me avisa así de golpe. Son órdenes, señorita. Son órdenes. Estela, ¿dónde has estado? Me suspendieron en la radio. En el centro y a buscar trabajo. Es horrible presentarse a pedir trabajo. Te ponen cara de lástima, de compasión. Pero también soy pobre, aunque no lo creas, Estela. Y mira, un billete de lotería. Quizás gane. Una posibilidad en 1 millón. ¿Y por qué no? Porque hay idénticas posibilidades de caer muerta en este instante. Aunque el azar no existe, hay una trama secreta. Dios no juega con los dados. Pero hay otra cosa. Te escribiré un cuento. Mirá dentro del caleidoscopio. A la luz. ¿Cómo es el cuento? Seguramente modesto, pero me agradaría mucho que me ayudaras con algún detalle preciso que yo no descubro. No, es para vos. Yo también vivo aquí en una firme infelicidad. Los empleados no se interesan por otra cosa que no sean las carreras de caballos, el fútbol o los cuentos obscenos. Hace poco, una mujer fue violada cuando iba al lavabo de damas. Y todos aquí dijeron que esas cosas tenían que ocurrir porque los lavados de damas y caballeros eran contiguos. Me intranquiliza saberlo tan retirado últimamente. Se lo ha visto poco por acá y por los de hoy. Es que mi trabajo en la biblioteca me absorbe, Victoria. Además, es humillante. ¿Cuánto está ganando ahí? 210 pesos por mes. 900 debería ganarte por lo menos. 900, no. Una locura. Mire si me van a pagar eso. Pero bueno, hoy vengo en tranvía. Y por lo menos eso me ha servido para leer el Dante en los viajes. ¿Qué es eso que andan diciendo? ¿Que usted anda con una escritora pirocomunista? Mandó unos cuentos azules, Estela. Estela Canto. Es una excelente traductora. No me brome, Borges. Yo me lo hacía interesado en Elvirita del Vear. Ah, Elvirita. Es una excelente amiga. Tendría que pasar a visitarla. Siempre lo está esperando. Y en ella no importa que no quede nada. Tiene clase, Borges. Quiero que nos dé unas charlas, unas conferencias. ¿Yo que dé una charla? Imposible. Yo he intentado varias veces, pero he dado a leer. Hace poco, en Rosario, ¿verdad? Sí, un amigo, pero yo presenciaba nada más. Pero yo, hablar en público, imposible, Victoria. También para que se ayude económicamente hablando. Usted sabe que yo creo en el poder del dinero. Pero si yo no quiero nada. Yo soy una persona que no quiere nada. Además, el dinero es molesto, es la antirrealidad. Sí, quizá la indigencia convenga. O la cárcel, como Cervantes. Thank you.
quédese aquí. Este es el lugar del cuento, Estela. Aquí está el Alef, donde sin confundirse se ven todos los lugares del mundo, de todos los ángulos posibles. El protagonista se echa en el piso y ve una pequeña esfera de 2 o 3 centímetros de diámetro. Las condiciones imprescindibles para verlo son la oscuridad, la acomodación ocular y la vista fija en el 19º escalón. Una rata le mete miedo, pero se concentra y luego ve el alba, el populoso mar, una tarde, la muchedumbre de América, una telaraña oscura, una pirámide plateada, un laberinto que es la ciudad de Londres, ojos, espejos, un patio, una mujer que no pudo olvidar. Una quinta en Arogué. Un libro antiguo. Letras. Yo de pequeño, Estela, siempre pensaba. Los libros cerrados por las noches. ¿Dónde irán todas esas letras? La noche y el día, una rosa mengala, un dormitorio vacío, un globo terráqueo entre 2 espejos, caballos de crina remolinada, una playa en el mar Caspio, los huesos de una mano, marejadas, ejércitos, tigres, bisontes, sobrevivientes de una batalla, una baraja, todas las hormigas del planeta, un astrolabio persa, un monumento a la Chacarita. Georgie. No tenés por qué impacientarte, Estela. Yo recuerdo que una vez publiqué un libro, ¿no? Y a fin de año descubrí que solo se habían vendido 37 ejemplares. Al principio quise conocer a cada una de estas personas para disculparme y para agradecerles por lo que habían hecho. Porque si uno piensa en 37 personas, ¿no? Esas personas tienen un rostro. Son reales, cada una tiene una familia, vive en una calle determinada. En cambio, si uno, digamos, ha vendido 2.000 ejemplares, es lo mismo que no haber vendido nada. Porque, quiero decir, 2.000 es una cifra muy vasta, ¿no? Muy vasta para que la imaginación quiera aprenderla. Es un instante nada más. Te pido disculpas, Estela.
Madre. Hijo, por fin. ¿Cómo, que no es tan tarde? No, madre. Discúlpeme, pero no es tan tarde, no. Estoy cenando. Sí. Justo me sirvieron un bife, sí. Con una señorita, sí. La señorita Kant. ¿Cómo se llamaba? Estela, madre. Estela Canto. Es escritora. Jamás la oí nombrar. ¿Qué libros ha publicado? No, es muy joven, madre. Todavía no ha publicado. Ah. Déjeme ir a mí. Sí, yo la acompaño, madre. Vamos a ver. Estela, madre. Señora. Madre. Pase. Georgie me ha hablado de usted. Por favor, ofrézcale algo para tomar, hijo. Estela hace traducciones del inglés. Y son impecables. Su familia es del Uruguay. Estel Campos allí. ¿Ah? ¿Qué Campos? Campos, madre. En Rocha. Y habla inglés. ¿Prefiere hablar en inglés? No. Prefiero hablar español. Sepa que yo he estado presa, señorita Canto, por defender a la patria. Fui detenida en una manifestación de damas contra el régimen en la calle Florida. Madre, por favor. Y también mi hija, Nora, fue detenida por tener el valor de acompañarme. Y allí, en la cárcel de Ezeiza, dibujó los más preciosos trabajos. Sí. Esta es la madre. Hace traducciones del inglés y son impecables. No me tranquiliza una mujer que bebe alcohol. No, no, madre. Yo se lo he servido. Es Campari. No es algo fuerte. Debió rechazarlo. Georgie tiene que trabajar y terminar un cuento. Lo hará muy bien. Se está inspirando en mí, señora. Sí, yo se lo he comentado. Es un lugar que contiene todo el universo. Vamos, Georgie. ¿A qué? Despacio, Tina. Ya sabes que no soy virgen y temo estas cosas. Estela, te pido que lo pensemos. Antes tenemos que acostarnos juntos. Este es un sordio lugar, Estela. No nos da para más, Georgie. Pero ganaré más dinero si es necesario. No te interesa el dinero. No sabes hacerlo. Tenés que quitarte el saco. Ah, sí, Estela. ¿De qué manera? Te he presentado a mi madre. Escribo solo para vos. Tu madre me ha tratado pésimamente. Y no escribí solo para mí, sino para tus lectores. Mis 37 lectores. No está mal. No está mal. ¿Los zapatos? Sí. Tenés que quitarte los zapatos. ¿Los zapatos, Estela? Sí, Georgie. No se puede hacer una prueba con los zapatos puestos. Pero, Estela, por favor. Es que somos distintos. Tenemos ideas diferentes. Claro, Estela. Yo soy comunista y vos conservador. Claro. Mujer comunista. Los zapatos. Es que yo te explico, Estela. Es que mi madre me ata los cordones y yo no sabría cómo hacerlo después.
Esto no prosperará. ¿Quieres que me vaya desnudando? No, 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 Estela, no, no. Sería tremendo. Es que... tenés que entenderme. Yo necesito trabajar. Necesito dedicarme a la LEF. Entonces, ¿no pasaremos la prueba? No, Estela. No en este lugar, ¿eh? Estela. Quiero que nos casemos. ¿Te me estás declarando? Claro. Yo soy un hombre formal. Tu madre te matará. Ella podría vivir con nosotros. Ella corrige mis cuentos. Ni loca. Estela, es que desde que murió mi padre, yo no puedo dejarla sola, ¿entendés? Borges, me estoy muriendo de frío. Yo no estoy acostumbrado a estas cosas. No, Georgie. Si no te atreves a hacerme el amor. Estela. Yo sé que no puedo pedirte nada. Y menos en este momento. Pero por favor. No te alejes de mí. Te pido perdón. No, no tenés que disculparte. Cada uno es como es y no importa cómo. No importa lo que sea. Te quiero mucho, Estela. Thank you.
Su padre también veía poco. Casi nada al final. Nos queda intentar una operación. ¿Operación? Sí. Yo ya fui operado sin éxito, doctor. Con anestesia parcial. Recuerdo que pude oír cómo me cortaban el ojo. No, no entre en detalles, hijo. ¿Quieres ser operado o no? No, madre. Padre fue ciego. Yo no le temo a la ceguera. Yo le prometo, madre, que la ceguera me enseñará a sentir más, a pensar más, a recordar y a leer y escribir más. Así es, hijo. Y yo voy a estar a su lado. Sin ser un experto sobre Freud, yo he leído algo acerca de sus técnicas, ¿no? Y él hablaba de que a veces era conveniente que el paciente no se enfrentara con el doctor. Discúlpeme, ¿yo puedo observar hacia allí, así? Bueno, puede recostarse si quiere. ¿Allí? Bien, permiso. Creo que estoy mejor aquí, ¿eh? Perdóneme. Aquí estoy bien. Así. Bueno, además de nuestro presente, sería conveniente que podamos introducirnos en el territorio de sus primeras experiencias sexuales, si me permite. Sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, mi primera experiencia sexual no fue feliz. Yo fui inducido por mi padre en Ginebra. Él me llevó un prostíbulo y me incitó a incursionar con una mujer profesional. Yo tenía dos extraordinarios compañeros de estudio y quería ser escritor. Pero mi padre quería probar mi hombría mientras yo soñaba con ser Lugones. Padre veía mal y rara vez hablaba. Pero le gustaban las mujeres. Y el olvido. Anhelaba el olvido. Había escrito una novela y deseaba que se conociera. Yo estaba deslumbrado por Schopenhauer. Yo fui feliz en Ginebra. Conocí la exaltación y la humillación. La humillación es casi un secreto, doctor. Pero bien, aquella noche, frente a aquella mujer rubia, ante la cual quedé inmóvil, yo... ¿Aquella mujer era amante de su padre? Tal vez. De todas maneras, padre murió al poco tiempo, empobrecido, ya de regreso aquí en Buenos Aires, indigno de las tardes y las mañanas, indigno de los días incomparables que he pasado contigo. Paso días de pena, de incertidumbre. No sé quién soy ahora para ti. Vanamente procuro conciliar tu cariño y tu cortesía de ayer con tu silencio de hoy. No te pido explicaciones. Te pido un signo de que aún existo para ti. Habré de repetirte que te quiero y que podemos ser muy felices. Estela, no me dejes así. Tuyo, muy solo. Jorge.
boleto. Gracias. Boletos. Gracias. Qué hombre sin remedio. Como siempre con sus libros. Boleto. ¿Así se pasa la vida? Gracias. Trabaje menos, Borges. Boletos. Estoy leyendo la Divina Comedia. Y de paso aprendo italiano. Luca está de más. Yo en su lugar andaría con más cuidado. Defienda su puesto. Y deje de escribir esas cosas raras. Y fíjese con quién sale. Esa mujer es roja. Borges, escuche, no mueva nada, no toque ni un papel, ni una caja, ni abra los cajones. Discúlpeme. Tiene que presentarse hoy mismo en el Palacio Municipal, en la dirección de personal. Pero, ¿qué sucede? Ya va a enterarse, le repito, Borges, no toque nada de su escritorio. No toco nada. Pase. Adelante. Pase. Permiso. Este es Jorge Luis Borges. Borges. Ya sé. Siéntese. Gracias. Está cesante de la biblioteca. ¿Cómo? Acá tiene. Lea bien. Pasa un mercado de la Avenida Córdoba. Vaya. Jorge Luis Borges, inspector de aves. Este sería el nuevo epígrafe para la tarjeta del autor si por el intendente municipal fuera. Seguramente el señor Borges no aceptará la tarea que le ha encomendado la municipalidad. Borges, amante de la fantasía, dedicado a la cría de gallinas y de aves, no ayudará al progreso de la patria. Lo echaron de la peor manera. El círculo se angosta, Estela. Tenés que volver a llamarlo. Anda a verlo. Lo echaron porque no es peronista. Pero no podrán con él.
Usted mañana va a renunciar a ese cargo, hijo. Y no va a volver a encontrarse nunca con esa mujer. Sí, madre. Estoy sin trabajo. Yo también. Aquí tenés. Este es. Tal como te lo había prometido. El Alef Borges. Sí, mi letra es un poco pequeña. Espero que puedas leerla. Así es, Estela. El Alef. Pude terminarlo, aquí está. Por eso insistí tanto en verte. Gracias, Jorge. Habla de aquella pequeña esfera, ¿recordás? Y del gran Carlos Argentino Daneri. Y de Beatriz Viterbo, ya muerta. Lo guardaré siempre. Al final está tu nombre. He puesto tu nombre al final. Inversamente a lo que se acostumbra. Estás cambiada. Visite Elvireta. Usted recuerde que desciende de un héroe de la independencia que acompañó al general San Martín en el cruce de los Andes. George, qué alegría verte. ¿Cómo estás, Elvirita? Bien. Te abro la puerta yo porque la gente de servicio está justo de franco hoy. Está muy bien. Estaba embalando unas cosas que ya no uso. Y necesito desprenderme. Madre te manda afectuosos saludos. Qué mujer tan dulce es tu madre. Ay, George, esto de quedarse sin servicio un día es terrible. Pero sentate, por favor, contame. Gracias. Tengo un té preparado. No quisiera importunarte, Elvirita, pero bueno, sigo escribiendo. Me he presentado en un premio municipal. Lo ganó un tal doctor Aita. ¿Aita? Sí. No, no lo conozco. Presumo que debe ser un buen escritor. Gana un premio muy especial. ¿Y segundo? Caparelli. Ah,
Caparelli. En este caso yo creo que se trata de un malentendido. Porque este tal Caparelli debe ser un gran matemático, pero ha confundido al jurado. A mí siempre me rechaza. Yo, en cambio, pasaré un tiempo en París, en ese departamento espléndido que tiene mi prima en Avenue Foch. Claro. París, c'est beau. C'est beau, París. Mais moi, je préfère Genève. Je sais. Tout est... No sé qué me pasa últimamente. He caído preso del insomnio. Se te irá cuando lo olvides. ¿Y cómo hacer? Se puede. A mí me pasó hace años con aquel marqués español. ¿Años? Sí. Aún hoy todavía, cuando golpea la puerta o llega alguna carta, me parece que de él, que está muerto. Por eso, quizá convenga la amistad, ¿verdad? La amistad causa menos sufrimientos. Y menos placer, Georgie. Menos placer. Yo quisiera olvidarla, Elvira. La olvidarás. No voy a poder. Sí podrás. Nos pasa a todos, inevitablemente. Ni los valerosos hechos de armas que debilitaron la fortaleza del pueblo, ni la superabundancia de condes y barones pueden servir para ocultarnos la... ¿Aló? ¿Quién? Ah, Patricia. ¿Cómo? Lo lamento enormemente. ¿Cuándo falleció? Sí, sí. Por supuesto, irá al cementerio. Gracias por avisar. Sí. Gracias. Adiós. ¿Quién llamaba? Un ex compañero de la biblioteca, madre. Falleció una bibliotecaria. Gracias por venir, Georgie. No podía faltar, Estel. Discúlpame por demorarme. Me retrasé. Fuiste generoso en venir a verme al cementerio y en estar con nosotros. Los últimos días de mamá fueron muy feos. Me imagino, Estela. Patricio estaba desesperado. Pensé que... en todo este tiempo sin vernos,
que quizás llegara el momento para otra oportunidad. Somos personas diferentes, Georgie. Aprendí que no podía ser. Yo necesitaba tu amor, Estel, no tu cuerpo. Lo mío es exactamente lo contrario. Ya ves. Hubiera querido entenderlo, pero... Georgie. Quizá ahora no lo entiendas, pero un día sí. Una mujer tiene esa dueña de sí misma, de su cuerpo, de todo. Creo que tu padre te hizo mucho daño llevándote ese prostíbulo en Ginebra. Y luego tu madre. Tu madre hizo de todo para alejarte de mí, para imponer su poder absoluto sobre vos. Madre es absolutamente generosa conmigo, Estela. Y padre no ha sido un mal hombre, para nada. Callado, sí, pero... siempre quiso mi bien. Yo quería decirte estas cosas que pensé mucho. Quería decírtelas. Porque uno debe decir lo que está pensando. Está bien. Está bien, Estela, puedo entenderlo. Pero no me gusta hablar mal de mi padre. Ni de mi madre. Ellos me dieron la vida. Quisieron que fuera escritor. Me inculcaron el amor por los clásicos, por el idioma inglés, por los viajes por el mundo. Padre me enseñó la resignación. Quizá la ceguera. Y madre, la dedicación a los antepasados. Aprendí inglés ya de grande para ayudarme. Quizás hemos sido pobres, pero hemos sido dignos, Estela. Patricio y yo también. Y lo seguiremos siendo. Es difícil dejar de verse, Estela. Ya no voy a tener noticias tuyas. Olvídese de esa maldita biblioteca pública, Borges. Piense que va a tener que ganarse la vida de otro modo. ¿Qué podría ser, Victoria? Conferencias. En Europa los escritores como usted viven de sus conferencias. En Estados Unidos también. Yo ya se lo expliqué, Victoria. Yo hablar en público... no sé, para mí es imposible. Tómese una caña, hombre. Vamos, haga la prueba. No se me achique. Un escritor de su raza no puede andar sufriendo así porque sí. ¿Eh? ¿Una caña? Una caña, sí, una caña. Una caña. En cuanto a esa señorita, yo estuve leyendo algunas de las cosas que escribió. Prefiero verlo solo, Borges. Esta es mi madre, ¿no? Su madre. Una extraordinaria persona. Ya habrá alguna mujer en su futuro. No desespere, no están los tiempos como para andar desesperado. Vamos, hombre, agrándese. Thank you.
ignoro si la historia de la literatura inglesa es posible. Ignoro. Estimada audiencia, yo quisiera pedirle disculpas ante todo y agradecerle que hayan venido. Pero esta es la primera vez que yo estas cosas a pedido de la señora Campos, que le agradezco tanto. Muy bien. No voy a poder, madre. Sí que va a poder, hijo. Sí que va a poder. Ignoro si la historia de la literatura inglesa no puedo, madre. Puede, no. Puede, va a poder, hijo. ¿Cómo no va a poder? Va a poder. Yo podría excusarme, madre. Podría excusarme. No, hijo, sí va a poder. Vamos, arriba. Madre, quiero volver a casa. Hijo, ¿qué dice? Repita lo que dijo. Eso, madre. Que quiero volver a casa. No me atrevo. Hijo, hay gente invitada. Tartamudeo, madre. No lo hará. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuatro entradas, por favor. Cuatro entradas. $4. Muy amable. Gracias. Borges. Patricio. Qué gusto verlo. Gracias por venir. Viajo pronto a Inglaterra, a Oxford. Por eso no quise faltar. Bueno. Muy bien. Permiso. Perdón. Ay, ay, ay. Gracias. No sé qué decirles. Gracias por venir. Ah, aquí están las entradas. Seguramente no valdrá la pena oírme, pero... Georgie. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que usted pague para que nosotros lo escuchemos? Nunca está de más, Victoria. Elvira, qué gusto verte. Aquí está tu entrada. Gracias, Georgie. Muy amable. Si todos los hombres fueran así, ¿no? Borges es así, querida. Bueno, hemos venido a escucharlo hablar sobre Schopenhauer y de Quincy. Vamos a ver. Ya va siendo hora de entrar. Acomódense, por favor. Vamos, Elvirita. Yo voy a llevar a George al salón. Vamos, hijo. ¿Ahora? ¿Y sí? Supe de la conferencia y vine a desearte la mejor suerte del mundo. ¿Querías una entrada? Aquí tengo una que compré yo mismo. Adiós, Georgie. Mucha suerte. Te estaré esperando. Seguís teniendo la sonrisa de la Gioconda y los movimientos de un caballito de ajedrez. Gracias, Estela. Pase, pase. Adelante, hijo.
Vaya, vaya, madre. Esta tarde, distinguidas señoras y señores, el poeta Borges nos dará una charla sobre la historia, Schopenhauer y de Quincy. El poeta está acompañado en la sala por su señora madre, doña Leonora Acevedo. Además, nos honra la presencia de la señora Victoria Ocampo, reconocida escritora de fama internacional. Los dejo entonces, señoras y señores, con el poeta Jorge Luis Borges. Ignoro si la historia de la literatura inglesa es posible. Ignoro si la historia de la literatura es posible. Ignoro si la historia es posible. Schopenhauer, en 1844, opinó que los hechos particulares que componen una historia son meras configuraciones del mundo aparencial, y que buscar una interpretación de los hechos es como buscar entre las nubes grupos de animales o de hombres. Tomás de Quincy, el gran de Quincy, en ese mismo año, opino que la historia es inagotable, pues las interminables diversidades de permutación y combinación de los mismos hechos la hacen virtualmente infinita. Son exactamente las 4 de la tarde en el cementerio de los Reyes en Ginebra. Las autoridades nacionales, sus amigos, sus parientes, escritores, periodistas, en el último adiós a este argentino, donde él eligió descansar para siempre. El último responso y acción de gracia en este cementerio que podríamos decir laico, donde hay tumbas en cruces, donde hay tumbas masonas. Aquí descansará para siempre Jorge Luis Borges.